Barinas. Continuamos aquí en la avenida Los Andes, específicamente centro en las inmediaciones de lo que es Farmatodo. Vamos a conversar con el doctor Fernando Monsalve para que nos informe de estas actividades y lo relacionado a este proyecto que se inicia hoy hasta el día sábado, cuando vuelven otra vez a manifestar y volver a la efervescencia de ese hecho tan importante del 23 de enero. Bueno, sí, el pueblo está en la calle, el pueblo está esperanzado en un cambio que hoy en día se debe estar pronto estar concretando en este país. El pueblo quiere, está esperanzado en esa nueva oportunidad que se nos está dando como ciudadanos, como demócratas, y el llamado a las Fuerzas Armadas para que puedan ellos entender que hay que el respetar verdaderamente el tema de la Constitución, porque necesitamos devolverle el Estado de Derecho a nuestro país, necesitamos devolverle la alegría de nuestro país. Jurídicamente, ¿cómo ve usted esa decisión? La niña. Quiere que saque la niña de una decisión más que jurídica, política, primero.